¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida, gente, y estamos aquí en Overwatch. Pero hoy va a ser, no vais a ver una partida en el día de hoy. De hecho, eh, posiblemente esté cuando esté haciendo este vídeo, esté trasteando ya para poner la cámara para que sean también algunos gameplays con cámara y otros sin cámara, gente. Eh, tanto en el canal principal como en este... Bueno, la realidad es que los dos son principales. Uno es de juegos de simulación y el otro es de, de Overwatch. Bueno, y también decir que estaremos en la plataforma morada, gente. Así que si queréis cuando haga stream de la plataforma morada, enterados, gente, seguirme por, por Twitter, porque por allí lo, lo anunciaré sobre todo, aunque también haré aquí también un vídeo. Pero... Eh, ya estamos en la cuenta atrás, gente. Eh, de hecho, habréis empezado esta semana y no sé si habré empezado ya directos, ya llevaré un día o dos haciendo directos, o si no, me va a faltar un día o dos para empezarlos. Así que me podéis también seguir porque vamos a tocar también Overwatch. Bueno, gente, vamos a ver, vamos al vídeo de hoy. Hoy era. ¿Dónde estaba? Eh, aquí, en pase de batallas, los Roll Ones. Y yo quiero ver qué es esto. Así que, gente, vamos a escucharlo y vamos a ver de qué tratan, ¿vale? Simplemente. Eh, Observatorio real. Tenemos a Orisa. Vamos a ver qué dice. Ganas de jugar a héroes de rol? Emily lleva años preparando esta campaña. ¿Os habéis preparado los personajes? ¡Guau! <laughs> Me estaba hablando de Tracer. Porque es que gente. Eh, aunque esté completado este no lo he visto, vale. Así que tracer nos dice que nos va a dar eres de rol. Emily, ¿quién es Emily? No me acuerdo ahora mismo, gente. Decírmelo en los comentarios si vosotros sabéis quién es esta Emily. Yo soy, pero no, no sigues. Yo soy una bestia voladora, un grifo, exactamente. ¿Voy a ser caballero en unos cuantos niveles? Eso sí. Vale. Emily, esta es Emily, vale. El resto de jugadores llega tarde, así que comenzamos. Os despierta un chirrío desde fuera. Ah, vale. Que tiene también... Ok, perdonadme. El águila del astrónomo real os trae un mensaje. Creo que nos va a dar una misión. Lea a ver qué pone. A ver, en el mensaje pone que hay monstruos rodeando la guarida del señor demonio en la cima del monte malevo. Malevento. Toma ya. Debemos llevarle, llevarle su sello a la reina de Overlandia y avisarla. Parece que nos toca detener a un señor demonio. ¿Cómo lo haremos? Según la leyenda, necesitaremos un artefacto ancestral para desterrar al señor demonio: el amuleto de pulsos. Esto sí que lo han puesto. Ah, una muleta de, de pulsos. ¡Qué emoción, Grifo! ¿Listo para volar? Pobre Orisa. Afirmativo. En marcha, vuelo hacia el castillo real. Ok, esto es. Esta conversación entre Tracer y Orisa y nuestra querida Emily. Que tenemos que desterrarlo. Ok, con... ¿Con qué era? Con amuleto de pulsos. Vale, vamos a ver otro. Que sería. En las cavernas pringosas. El siguiente. Ok, pues vamos a ver a ello. ¡Cómo es que no hemos tenido aún ningún encuentro fortuito! Mira, tira tú esta vez, mis dados están malditos. <laughs> ¡Me encanta! Cielos ¡Cielos despejados! Aplastaré cualquier amenaza desde lejos antes de que nos alcance. Qué curioso, Grif. Yfo, he tirado y ha salido lluvia. Queréis refugiaros en las cavernas cercanas? ¿Te refieres a las cavernas pringosas? Vuelo el peligro. Estéis en mis dominios. Identificaos, viajeros. Mira la Eco, qué bonita que está. Eco, has venido. Esto. ¡atrás! Fétida Reino Pringosa, soy Tracer, caballero del reino. Aún no es caballero, pero queremos detener al señor demonio. ¿Podemos descansar aquí? Informaré a mis súbditos de que sois invitados. Los enemigos del señor demonio son mis amigos. Tras una noche de descanso, el grupo se prepara para la última jornada de viaje. Gracias por venir, Eco. Vamos a picar algo. ¿Ya está? Vale, me encanta. Esto es como los juegos de rol. Estos son los juegos de rol que tú llevas un personaje y tienes que. Ah, a ver, me imaginaba algo así, pero oye, me está gustando la historia. Parece que ser que son Tracer y Orisa la que van dominando el tablero. Y a Emilia sabemos que es el narrador omnisciente, gente. Y vale, ha aparecido Echo. Vale, pues vamos a darle uno más. Vamos a la capital de Overlandia. ¿Listo? Deseando conocer a la reina Emily, ¿cuántas historias relatan su sabiduría y belleza? Reina Emiliana, para ser exactos. Vale, qué ganas de conocerla. Vamos al castillo. Y fuego. La ciudad es tan bonita como cuentan las historias. Ya hay mucho que explorar. He diseñado un mapa que consultaremos luego. Me gustaría ir volando a las puertas del castillo. Oh, yo, el, el caballero de la reina Emiliana, me impongo. ¿A qué habéis venido? Oyenji. Oh, jo, oh, ¿por qué Genji es caballero desde el principio? <laughs> me encanta. Emil y yo llevamos semanas trabajando trabajando en mi trasfondo. La corona me acogió cuando era pequeño. Genji, siéntate. Lena, ¿los guardias ven que portáis el sello de astrónomo y os lleváis con la reina? Mm. Las historias son ciertas. Venimos de lejos para veros, reina Emily. Le hago una reverencia y sonrío con picardía. Toma ya, mírala. Mm. Vamos a dejarlo en que adviertes a la reina y ella te asigna a su caballero para enfrentaros a los peligros. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! Ha rechazado a Tracer. ¡Ay, pobre! ¡Ay, ay, 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 ay! Gente, seguimos con la historia porque ¿qué nos queda? Hemos hecho tres, son capítulos muy cortitos. Me quedan tres... Tres y cuatro. Venga, vamos a darle uno más. Vamos a ir a la posada del aventurero. Oye, vamos, me está gustando la historia. Mi armadura está mermada tras la última batalla. ¿Podemos pasarnos por una herrería? Claro que sí. Vamos a ello. ¿Encontráis un pequeño pueblo al margen de la senda? No tiene herrería, pero hay una posada. Podríamos preguntar... Probaré con la posada. Quizás te va a preguntar yo esta vez. Sacas antes las espadas que el ingenio, señor Genji. ¿Quieres reparar tu armadura? El caso es que una mejora estaría bien. Digamos que el alquimista puede transmutar tu equipo para que seas más poderoso. Su taller está sobre esa cresta. Gracias cielo. Atención. Nuevo plan. Pasar la noche aquí y por la mañana visitar al alquimista. Los grifos precisan de mantenimiento habitual para rendir al máximo. Usaré el modo de reposo hasta el amanecer. Me encanta. Me encanta. Gente, se han ido a la posada. Van. Tracer, Orisa. Y Genji. Los tres van a derrotar al señor demonio. Para ello tienen que hacer el amuleto de pulsos. Me encanta. Así que vamos a dejarlo por aquí. Nos quedan lo más seguro que haga 3 y 3. Dos capítulos más. Pero me encanta. Estamos en la posada. Oye, estos juegos de rol a mí me encantan. Podrían poner más historias de estas así en Overwatch. Está, está muy bien. Así que, gente, por favor, no a spoiler. No me hagáis spoiler, os lo pido, por favor. Quiero. quiero saber la historia. Vamos a hacer. un día sí un día no y un día sí. Para terminarlo, como son en tres capítulos, vamos a ir salteando un día. Porque también os voy a hacer alguna partida entre medias. Para no ser toda la historia, pero va a ser muy prontito, gente. Así que vamos a dejarlo por aquí. Me está gustando mucho este roll watch. Por favor, no me gustaría que lo quitaran y que se acumule y que sean así. Es como, es que es una, no, es como no, es una historia y me encanta. Por favor, lograremos, lograremos derrotar al señor malvado, señor demonio malvado. No lo sé, gente. Así que vamos a dejarlo por aquí. Dejarme vuestro like. De verdad, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Y simplemente recordaros que todavía en la tienda está, por pues si no la habéis visto, está May Virutas A0. Así que, gente, si no la tenéis, la podéis eh, comprar a cero. <laughs> y la podéis tener para siempre. Así que gente, me despido de todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, suscribiros, por darle y por comentar, por todo el apoyo que me dais. Somos más de 600 personitas por aquí, vamos rumbo ya a los 700. De verdad, muchísimas gracias. Y así que sí, me despido con un chao, chao.